Sin duda, mi tierra Aragón, esa que llevo por bandera, esconde rincones y sabores increíbles. Por ello, consideramos que era necesario reunir a los mejores periodistas de turismo y gastronomía de nuestro país en esta cita anual. Aragón es un tesoro. Aragón es una y son muchas. Te conquistará la naturaleza y el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge. Después de tantos meses de trabajo, hoy por fin estamos aquí. La comunicación son y han sido faros que están sosteniendo día a día cientos de profesionales que reman a favor y a veces en contra de la marea y cuyo oficio vocacional es ejemplar, es lo que queremos decir aquí estos días. El primer reto del curso de periodismo de Alcañiz desde el año en el que nació, hace ya 6, era visibilizar que desde el medio rural, desde los pequeños municipios de Teruel incluso, un municipio de 16.000 habitantes puede generar proyectos de grandísima calidad referentes a nivel nacional. En el caso de Alcañiz, la comunicación, ¿por qué? Porque es cuna de humanistas y de periodistas como Pilar Narbión, Mariano Ninfo o Darío Vidal. Os invito a conocer un poco de nuestra ciudad, a dejaros llevar por sus calles y a observar con detenimiento ese marco incomparable de nuestra exquisita Plaza de España. Alcañiz tiene un tirón importante. Llevamos un mes de septiembre pletórico, un mes de septiembre que no acabamos aún aquí con este magnífico Congreso de Periodismo, sexta edición, consolidado por supuesto. Poner en valor el grupo de comunicación La Comarca, que gracias a este grupo de comunicación hoy vamos a ser el epicentro del turismo, no solo de Aragón, sino de toda España. Primero agradecer pues, al grupo La Comarca que siga organizando estos cursos, trayendo aquí a Alcañiz, la flor innata del periodismo nacional. Yo creo que las cosas son importantes de cómo se cuentan y de la forma de hacerlo. Y a veces en Teruel nos falta un poco de ser capaces de llegar más lejos y ese orgullo de provincia. Yo creo que en la provincia tenemos muchas debilidades, pero una gran fortaleza. Y yo creo que este sexto año es el año de decir que este congreso es un clásico ya del periodismo, ¿no? Para Caja Rural de Teruel hoy es un día importante y además un motivo de satisfacción en esta sexta edición. Como bien sabéis, estuvimos aquí en la primera edición ya apoyando desde el principio y yo creo que el año pasado, si bien decíamos que era el año de la consolidación de este proyecto, yo creo que en esta sexta edición se puede decir que se convierte en un clásico del periodismo, ¿no? He venido de propio a inaugurar el curso de periodismo. Bueno, pues hoy es un día muy importante para el turismo de Aragón, un día especialmente importante para Alcañiz, para el Bajo Aragón y para el Grupo La Comarca, que es quien organiza que todo el mundillo del turismo esté hoy en Aragón y en Alcañiz, poniendo al turismo en el sitio que le corresponde. Valorar en lo que se merece el impulso de la directora de este curso, de Val de Fiori, que está consolidando una línea de trabajo aquí en la Tierra Baja relacionada con el mundo del periodismo, recogiendo la tradición que esta ciudad tiene con el periodismo. Y a continuar edición tras edición. Esperamos, pues como años anteriores, pues el nivel que tenemos de periodistas de primeros espadas en cualquiera de sus líneas, cualquiera de los años que se ha organizado, y la repercusión que genera pues para toda la comarca, de visitas, de sobreexposición de la comarca y sobre todo pues ese poder demostrar, ¿no?, el talante bajo aragonés de ser buenos anfitriones y de ser sobre todo buenos recepcionar bien a la gente. Yo creo que un año más vamos a seguir ganando, vamos a seguir mejorando y larga vida al curso de periodismo, por supuesto que sí. Me han pedido que venga a contaros un poco mi evolución, cómo se puede vivir de esto, cómo empecé y cómo sigo viviendo.
Pues mira, el subtítulo sería del papel a TikTok, y de lo que quiero hablar es de cómo ha evolucionado el mundo del periodismo de viajes o de la comunicación de viajes, ¿no? Tengo la suerte de tener una edad ya en que he visto casi de todo, menos naves ardiendo más allá de Orión, creo que lo he visto todo en este sector. Y bueno, pues de eso va, ¿no? Hacer un recorrido de cómo ha cambiado, que ha cambiado muchísimo. Este año tenemos más de 100 inscritos y la verdad que el recorrido de estos 6 años ha sido un verdadero viaje, una aventura apasionante, y cada año es más sencillo porque el curso está consolidado, se conoce en los medios, en las redacciones, las diferentes secciones especializadas esperan ya que les llamemos a ver cuándo toca deporte, que ya lo hemos hecho, cuándo toca economía. Y ahora es relativamente sencillo traerlos hasta el Cañiz, que es un reto porque no tenemos tren ni autovía, pero el curso se conoce. El primer año fue realmente complejo porque era partir de cero, ¿no? Pero lo cierto es que al programar el curso uno se da cuenta de que el compromiso vocacional de los periodistas buenos, los que tienen nombre, contiene detrás una vocación que les lleva a participar en proyectos altruistas y de formación de este tipo, y eso nos permite contar con el nivel de ponentes y de comunicadores de estos días.